Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. Alea, soluciones agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales, zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud, comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima, almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. En esta oportunidad tenemos la presencia del actual intendente Facundo López, quien está transitando los últimos tramos precisamente de su gestión. Mañana se apresta a hacer dos inauguraciones, de las cuales nos va a dar cuenta. Todavía no se tiene una fecha precisa exactamente de cuándo se producirá el traspaso, sobre lo cual también vamos a hablar. Así que en principio, Facundo López, buenas noches. Hola, buenas noches, Hugo. Saludo a toda la audiencia, a toda la gente que nos está viendo. Sí, bien, como vos bien decías, los últimos días ya de la gestión, de esta transición de gobierno, esperando que la justicia electoral, determine si el acta de transmisión de gobierno se tiene que firmar el 9 o el 10, o se firma el 9 con fecha para que a partir del 10 a las 0 horas sea el intendente electo ya en sus funciones. Nosotros, yo el 10 voy a ir a la asunción del presidente, así que todos los trámites que tengamos que hacer seguramente lo vamos a hacer el 9. Bien. Y bueno, yo decía también que se apresta a organizar dos inauguraciones. Serán mañana. ¿De qué se trata? Mañana lo que vamos a hacer, de las dos que teníamos previstas, mañana al mediodía vamos a estar trabajando en un sector de Quequén, en el Salón de Usos Múltiples, que es una obra que se culminó hace más de 20 días. Es una obra que nuestro gobierno tenía destinada, nuestra gestión tenía destinada al área educativa, al área cultural y al área deportiva. Es un salón de usos múltiples, techado, con vestuarios, con baños, con cocina, para que realmente tengamos un lugar donde el Estado municipal esté presente. Lo dejamos en condiciones para que las nuevas autoridades decían cuáles son los programas que ahí van a trabajar, ¿no? Nosotros la verdad es que le ponemos el edificio en funcionamiento y ya dejamos que el nuevo equipo de gobierno que lidera el doctor Rojas sea quien lleve adelante el destino o el porqué de ese salón de usos múltiples. Bien. Y en los próximos días vamos a estar inaugurando también un playón deportivo en lo que es la calle 84 y 53 bis, en un barrio también muy, muy populoso. Un playón deportivo que tiene el playón al aire libre, como es en el barrio Funabi, pero que tiene toda una serie de vestuarios y oficinas administrativas que va a permitir fundamentalmente trabajar con el área de deporte y también con el área de cultura. Pero bueno, eso lo definirá el porqué o el sentido final del programa. Nosotros creíamos en la descentralización de cultura, educación y deporte. El nuevo gobierno va a ser quien le determine el destino final de esos dos lugares. Bien. Es un tiempo, por supuesto, que estamos en una coyuntura difícil, termina su mandato con una problemática muy aguda, con paro de los trabajadores, con retrasos en el pago de salarios, pero más allá de eso, lo que querría sería que, bueno, han sido 4 años estos de gestión. Exactamente. En líneas generales, ¿qué balance podés hacer, Facundo, de esta gestión precisamente? Mira, la gestión en realidad creo que hay que
dividirla en dos grandes tramos o en dos hitos, ¿no? Uno es hasta agosto de este año, que veníamos y que ocurrieron las PASO con un resultado que ya en ese momento era de difícil resolución. Exactamente. Y otro es todo lo anterior que hicimos. Desde las PASO acá realmente hubo una serie de cuestiones de la macroeconomía muy fuertes. No te olvides que el domingo fueron las PASO, el lunes se devaluó la moneda casi un 50%. Y nos cambió a todos el país, pero no solamente nos cambió el país, empezaron a haber restricciones serias por parte de la nación y de la provincia que terminaron una crisis económica que todos estamos atravesando, y en el caso particular de Necochea esa crisis también se agudiza por las falencias y los cerros que nosotros tuvimos en el área económica, que no le vamos a sacar el cuerpo, me hago responsable de los funcionarios que elegí, me equivoqué y estamos pagando las consecuencias, en realidad toda la administración. Creo que es una lástima este último mes que hemos transitado. Me parece que después de 4 años de gestión y de lo que habíamos logrado en estos 4 años de gestión, terminar el mandato de esta forma desde el punto de vista económico no era ni lo previsto ni era lo que hubiese correspondido. Lamentablemente, cambiamos el área económica hace un mes y pico atrás. Estamos tratando de brindar soluciones y ojalá que en estos días que quedan y la semana próxima podamos terminar de normalizar algo la situación que tenemos para con los trabajadores municipales. A los cuales les pido disculpa por la situación que se está atravesando y le agradezco por también el sostenimiento de muchos de ellos hacia los servicios municipales. En el balance general de la gestión, sacando la parte económica y esto último que dije, realmente creo que tenemos puntos muy positivos. Si vos te fijás, en estos 4 años nosotros arrancamos con un sueño que era del parque eólico, allá por el año 2016, y hoy es una realidad. Está seguramente el próximo intendente, va a inaugurar junto con el próximo presidente el nuevo parque eólico en Necochea, que va a generar electricidad para todos los argentinos, porque va al sistema interconectado nacional, pero que además va a generar una postal turística novedosa. Y eso es algo por lo cual se peleó y mucho, y se logró conseguir. Creo que el polideportivo y todo lo que hemos modificado, el área de deporte, es un punto altísimo de la gestión, con todas las escuelas deportivas que hemos creado a lo largo de estos 4 años, con toda la infraestructura que hemos puesto al servicio del área de deporte, y me parece que realmente quien continúe la gestión va a tener puntos altos, porque tenemos el programa Todos al Agua para las personas con discapacidad, todo lo que es el programa de atletismo municipal, lo que son las colegiales puras, realmente tenemos mucha gente trabajando en deporte y muchos pibes captando en deportes en las etapas formativas. Creo que eso es un punto altísimo de la gestión. En cuanto al polideportivo, precisamente, que en un momento determinado era un ámbito donde había una diversidad de actividades, recordemos que estaba la policía, estuvo cultura. Bueno, pero aparte no solamente eso, recordemos que cuando nosotros asumimos, el polideportivo era de 1 hectárea, una manzana, y hoy el predio son 6 manzanas. ¿Eso por qué razón? Por gestión. Cuando nosotros hicimos el parque eólico, las tierras del parque eólico, para permitir la central de la costa poder utilizar las tierras, también dentro de la negociación se incluyó que Central de la Costa cediera 6 hectáreas de donde está lo que era la ex de EVA, claro. o el actual polideportivo. Sí. Nos había cedido una, nosotros hicimos, entre otras cosas, el beneficio de tener las 6 hectáreas por los próximos 30 años para el polideportivo de nuestra ciudad. Y creo que se avanzó y mucho. Se instaló la cancha de hockey, no se pudo hacer un anhelo que estaba en ese momento, que era el natatorio, se empezó con la pista de atletismo y el 70% de la pista de atletismo está hecha. Faltan aproximadamente, en litros de gasoil estamos hablando de 5.000 litros de gasoil, pero en tiempo material, teniendo las máquinas disponibles como las tenemos, y teniendo el personal disponible y el combustible, no más de un mes de trabajo. O sea que estamos próximos a un sueño de todos los necochenses, porque realmente hace más de 20 años que se viene sosteniendo la pista, y yo pensé que lo iba a lograr, Estuve muy cerca, lamentablemente. Varias administraciones que han tenido ese anhelo y no lo han podido llegar. Pero bueno, en este caso en particular está muy cerca y muy próximo a la finalización. Sería una lástima que no se retomen los trabajos. Es decir que con un poco de combustible y con personal que esté trabajando esto en poco tiempo Menos lo que es la primera etapa que nosotros teníamos, que era la pista sobre tierra con un mejorado en conchilla como para que pueda ser una pista de atletismo regional. Porque tiene las dimensiones de una pista de atletismo profesional, pero la superficie todavía no llega para ser la utilizada en los Juegos Nacionales o en los Panamericanos, que se puede llegar a pensar en algún momento, en el futuro, ¿no? Pero creo que el deporte, bueno, también tenemos el natatorio hoy la obra está paralizada en Quequén, obviamente que ahí va a haber que hacer un
un esquema con la provincia. El próximo gobernador ya habló con todos los intendentes, habló con los salientes fundamentalmente, porque todos tenemos restricciones, perdón, respecto de lo que es la obra pública. Ajá. Y el descalce que tenemos en los precios. Lo que era el natatorio de Quequén, que inicialmente era una obra contemplada en 15 millones de pesos, hoy esa obra ronda los 40 millones de pesos. O sea, y es innegable que hay un descalce, que se tiene que haber una readecuación de los precios y que el próximo gobierno, el entrante, tiene que hablar y renegociar con la provincia esa readecuación de precios para poder culminarlo. Yo creo que va a ser muy permeable, se va a lograr eso y va a tener el natatorio Quequén en forma definitiva. También va a depender de la voluntad política del próximo intendente. Yo creo que las obras que nosotros dejamos a mitad de hacer, por decirlo de alguna forma, o que arrancamos, seguramente que el envión de la nueva administración va a poder concretarlas y culminarlas. Está también pendiente todo lo que es la obra del asfalto del centro comercial. Es una obra de casi 25, 28 millones de pesos, que también tiene que haber una readecuación presupuestaria. Lamentablemente, a ver, yo entiendo las empresas locales. En el caso del natatorio de Quequén lo hace una empresa de Mar del Plata, no pueden sostener la diferencia de precio relativo que hubo en el momento. Claro. O sea, no hay espalda para las empresas para poder sostener una obra de 25 millones de pesos al inicio, cuando al final termina siendo de 50 o 60 millones de pesos. Realmente corremos riesgo de que la empresa se funda. Entonces, en ese contexto, el freno de la obra era lo más indicado para salir indemnes de esta situación, de esta coyuntura, y a partir del 10 de diciembre renegociar los contratos. Bueno, lo va a hacer un gobierno provincial diferente y un gobierno municipal diferente. Pero, gracias a Dios, estamos generando una transición entre el entrante y el saliente en el área de obras públicas que va a permitir que todo ese tipo de cosas se puedan concretar. En ese contexto también se encuentra la avenida 531 de Quequén. La avenida 531 de Quequén tiene una readecuación. Esa también tiene que haber una readecuación de precios, una readecuación de obra y una readecuación de precios. Obviamente que todas las obras se tienen que lamentablemente se tienen que sentarse una por una, ítem por ítem, con el gobierno entrante de la provincia de Buenos Aires. Y tenés 531, tenés el tramo que falta de la avenida 75, ¿sí? No te olvides que falta de la 62 hasta la 74, exacto, y hay un tramo pendiente, que eso también se tiene que renegociar, todo lo que es el asfalto del centro, todo lo que son los accesos perimetrales y todo el asfalto alrededor de los hospitales. Bueno, que eso va a quedar a criterio del próximo intendente, si realiza esa obra, si devuelve la plata y realiza otra. Eso ya es algo que nos exceden. Pero bueno, hay mucha obra en movimiento que en algún punto se paró debido al descalce económico fenomenal que tuvimos en la Argentina en los últimos 6 meses. La verdad es que los precios relativos han variado y también se tuvo que priorizar otras cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿con qué panorama se va a encontrar el próximo intendente? Desde el punto de vista económico se va a encontrar que va a tener la disponibilidad de todos los recursos de diciembre. Aproximadamente el Estado municipal cuenta en un ingreso mensual cerca de 120 millones de pesos en forma líquida. Estamos hablando que más o menos entre lo que es la coparticipación y la recaudación propia, el Estado municipal andan un poco más, dependiendo del mes, está entre 140, pero entre 120 y 140 millones de pesos es la recaudación total del Estado. Se va a encontrar con la disponibilidad del líquido. Según las estimaciones de la provincia de Buenos Aires, el mes próximo tiene un ingreso de fondos totales de 85 millones, a los cuales hay que descontarles las retenciones. Uh-huh. Hablando mal y pronto, para el que nos entienda, cerca de 50 millones de pesos líquidos disponibles va a tener el próximo intendente por parte de la provincia, más la recaudación propia, que oscilará entre los 40 o 50 millones de pesos, dependiendo también la actividad económica, ¿no? Porque tenemos todo lo que son los vencimientos de la tasa de seguridad y higiene, que a fin de año se vuelven importantes en ese sentido. Vos me decís, ¿va a alcanzar como para recomponer parte de lo que está atrasado? Y va a alcanzar en determinado aspecto. Yo creo que va a ser necesaria una mano de la provincia de Buenos Aires, que está dispuesta a darla. Uno, desde el lugar que le toca, más allá de haber perdido una elección, va a tratar y va a hacer todo lo que tenga a su alcance como para que el gobierno nacional o el gobierno provincial pueda enviar fondos adicionales para terminar fin de año. Yo creo que el gobierno nacional va a emitir adelantos del Tesoro Nacional para casi todos los distritos. De hecho, la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires los está pidiendo, porque la situación es nosotros en una situación crítica, compleja,
mayor al resto, pero muchos de los intendentes, que incluso los reelectos, están preocupados por cómo afrontan el pago del aguinaldo o parte del salario de diciembre. En ese contexto, sabiendo que eso va a ocurrir, yo me pongo a disposición para lo que sea necesario a nivel nacional o a nivel provincial, porque en definitiva, más allá de que a partir del 10 de diciembre deje de ser intendente, no voy a dejar la política ni el espacio al cual pertenezco. Y lo que hay es una deuda o retraso en el pago de salarios, sí. Y también hay deuda con proveedores. Deuda con proveedores también se incluye. Hay algunas cuestiones que son deudas normales de cuatro meses, tres meses, dependiendo del tipo de proveedor. Hay proveedores que están mejores ubicados en el ranking, si se quiere, en cuanto al retraso que tenemos. Hay otros que están más alejados y dependiendo la prioridad. En el sistema de salud es un sistema muy muy variado, muy complejo. Hay proveedores de todo sí. tipo, y hay proveedores que se van rotando. Uh-huh. La situación no es fácil desde el punto de vista económico. Es una situación muy similar a la que nosotros asumimos en el 2015, con un porcentual de lo que es deuda menor a lo que era el 2015 respecto a lo que es presupuesto, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, que son cuestiones técnicas, tenemos un diciembre que va a ser complejo, fundamentalmente porque hay que ver la actividad que realiza todo el municipio en su conjunto. El tener las cajas operativas, el tener la gente brindando los servicios, eso impacta sobre la temporada que se viene y todos los servicios que brinda. De por sí, más, ¿no?, allá de la situación de los trabajadores del municipio, otro tema que ha generado preocupación y que es muy que toca mucho el corazón del habitante de Necochea es la situación de precisamente el área de salud y el hospital municipal, que se están haciendo campañas para recoger insumos por parte de la población. Es toda una situación compleja. Sí. No hay nada fácil este último mes y medio. Y la verdad es que tenemos un retraso y un faltante de algunos insumos hospitalarios. El sistema de salud, no digo que está colapsado, pero está muy complicado. Uh-huh. La verdad es que la provincia de Buenos Aires mira, para que te des una idea, PAMI nos está debiendo 10 millones de pesos. Y con 10 millones de pesos, la verdad es que entre parte de las horas extras e insumo, podríamos tener parte del sistema o parte del conflicto hoy solucionado. Hace 20 días, el último pago de PAMI fue el 17 de octubre del mes pasado, que corresponde a la deuda que teníamos respecto de agosto. Sí. No ha pagado ni septiembre ni octubre. A la fecha son casi 10 millones, son dos meses que nos están adeudando. O sea, están pagando más atrasado, pero te quiero decir, ya hace 60 días hace que PAMI no nos viene pagando. Eso repercute sobre la redistribución hacia el empleado, que es el famoso arancelamiento, pero también repercute sobre los insumos que podemos comprar, porque no tenemos liquidez como para poder hacerlo. 10 millones de pesos hoy en las arcas municipales es mucha plata. Sí. O sea, que sumado a eso, el mes entrante, Arturo se va a encontrar con que tiene la posibilidad de gestionar ante PAMI el pago de 15 millones, porque son 5 millones más o menos aproximadamente la facturación mensual de PAMI. O sea que en diciembre va a tener disponible, porque estoy seguro que el gobierno nacional antes del 10 de diciembre no va a emitir un solo pago de PAMI. Lamentablemente nosotros ya directamente no atienden los teléfonos. No hay forma de que nos atiendan los teléfonos, ni a nosotros ni a ninguno, porque la situación es caótica también en varios nosocomios de Mar del Plata, que de hecho no están aceptando más derivaciones. Nosotros derivamos a centros de mayor complejidad, y lamentablemente, porque la situación es tan compleja del sistema de salud público y privado, hay muchas veces que no nos aceptan en forma inmediata la derivación, porque la verdad es que como el efector no está pagando, que es PAMI en este caso, sí. Nada, está todo muy, muy colapsado y muy complejo en la provincia de Buenos Aires. Yo me pongo a disposición. La verdad es que a nadie le gusta este tipo de situación. Sí, sí. Me encantaría poder entregar el gobierno en otra condición, porque vuelvo a decir lo mismo. Hay un antes y un después, que fue a partir de agosto que realmente se empezó a deteriorar toda la situación económica financiera del municipio, que no la traíamos así, ni por mucho menos. El corte que nosotros habíamos hecho a mitad de año nos daba, no te digo que íbamos a terminar con un superávit, pero íbamos a terminar con las cuentas en orden, y realmente entre los yerros que tuvo la propia Secretaría de Hacienda y el estado de situación provincial y nacional actual, dejamos un municipio complejo. Todavía sigue siendo tema de polémica el número de empleados con que cuenta. Yo ya no voy a hablar más de eso, ¿sabes por qué? Porque a partir del 10 de diciembre
va a tener Arturo la nómina para poder mostrar públicamente cuántos empleados. Claro, lo que pasa es que se señala como una causa, una de las causas para las cuales se está ante estas tremendas dificultades es un creciente número de empleados, ¿no? Bueno, mirá, las causas pueden ser o el número de empleados, si lo quiere tomar de un punto de vista, o que las exportadoras no pagaron la tasa portuaria de otro punto de vista. Cualquiera de las dos alternativas pueden ser válidas. Las exportadoras nos están debiendo 200 millones de pesos en tributación que no han pagado y nosotros tenemos 300 empleados más de lo que nos dejó la administración de José Luis Vidal. ¿300 más? ¿Mm? Son, hoy estamos liquidando 2.300 sueldos, 2.200 y pico de sueldos. Son 44 los funcionarios públicos, los funcionarios políticos. Hay un organigrama que está aprobado por Rafam, que lo tiene el Tribunal de Cuenta, con los cargos políticos designados. Esos cargos políticos son los que se le ofrecen en forma permanente, son los directores, los subsecretarios, los secretarios de cada una de las áreas, están los todo lo que son los empleados o funcionarios de ley, que es el contador, el tesorero y el jefe de compra, y después los libros están abiertos. Hay 200, creo que son 210 los contratados, los estajistas. La semana que viene, que vamos a tener la liquidación de los sueldos de noviembre, te puedo decir fehacientemente cuántos son los empleados contratados, más lo que se tiene que contratar en temporada, que es todo el personal temporario de playa, que es normal para la época del año. No te olvides que nosotros ya tenemos contratados guardavidas los últimos 15 días. Sí, tenemos casi 40, creo que son los guardavidas contratados en estos 15 días de diciembre, en estos 15 días de noviembre, y después se suman el resto, que son cerca de 110 guardavidas adicionales. Vuelvo a decir lo mismo, todo depende cómo se mide. Puede ser una de las causas, yo no creo una causa porque son las que brindamos servicios. Hay una restricción fenomenal. Cuando uno hace el panorama y dice, bueno, creo que la moratoria va a ser viable y va a ayudar en el corto plazo, no va a ser la solución porque vos fíjate, cuando nosotros planteamos, bueno, ¿cuál era la recaudación real? Al cabo de los últimos 4 años, cuando uno toma 2015, sí, 4 años para atrás va, sí, 2015, sí. Ve hoy la foto de 2015, por ejemplo, de las partidas emitidas en 2015 y lo recaudado en 2015, se va a dar cuenta que está cerca del 80%. ¿Por qué? Porque en el año en curso, el 50% de los vecinos pagan el año en curso. Y parte de del otro 50% paga los años que tiene atrasado. A medida que se los va intimando. A medida que se los va intimando. Entonces vos lo que tenés durante el año es un 50% que está al día, un 25% de las partidas emitidas que pagan y tienen bonificación por estar al día y cumplir sus obligaciones tal cual lo que le pedimos. Otro 25 o 26% que paga con demora de 2 o 3 meses, pero que va pagándolo al cabo del año. Y un 25 o 30% que va pagando de años anteriores. Entonces, cuando uno hace el reconto en el momento en que puede exigir la deuda legalmente, se da cuenta que las partidas, por ejemplo, del 2015, lo que tenía para recaudar, casi el 80% está recaudado. Entonces, ese esquema de tributación, lamentablemente, si no agregamos actores nuevos en la tributación, por eso es la importancia de la tasa portuaria, por eso es la importancia de que aquellos que más tributan puedan colaborar fehacientemente con la tributación hacia el municipio, va a ser muy, muy compleja la administración, sea quien sea. La futura secretaria de Hacienda también lo vivió en carne propia. No nos olvidemos que estuvo durante la época de Monicoy y de Vidal José Luis, y fue Vidal. La que entregó el gobierno a nosotros. Exacto, sí, sí. Qué paradoja, ¿no? Cierra el círculo y vuelve a hacerse cargo de la secretaría cuando nosotros nos entregó una situación tal cual lo que estaba hace 4 años. Entonces, cuando uno analiza la historia de Necochea de los últimos 20 años, decimos, bueno, pero la persona que nos entrega un gobierno complicado ya por el 2015, la que se hace cargo hoy de un gobierno complicado, y nosotros en ese momento criticábamos cómo nos entregaban el gobierno, hoy nos toca a nosotros ser criticados por cómo entregamos el gobierno, y estoy seguro que los secretarios de Hacienda no han querido hacer las cosas mal, simplemente que Necochea es una ciudad y una realidad compleja, porque tenemos 100.000 habitantes, y la verdad es que precisamos actores que tributen en forma diferencial y nuevos. Hacemos una muy breve pausa. Dale. Y ya hablamos del presente y también del futuro. Dale, ningún problema. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. Alea, soluciones agrícolas. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral.
bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 52-6840. Usina Salud. Comunicate al 42-5715 o al 42-1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. RENATRE se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Contribuyendo a la renta nacional, provincial y local. Apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. CAPROC. Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIACHE, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Giacono. Diagonal San Martín, 1471. Teléfono 43-6631. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas. Fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Continuamos dialogando con Facundo López, intendente de Necochea, en el último tramo ya de su gestión, y nos anticipó que va a seguir militando en la misma fuerza partidaria y que va a continuar también actuando en política. Bueno, en principio, ¿cuál será la actitud del Frente Renovador, el Frente de Todos, respecto del futuro gobierno ya inminente de Arturo Rojas? No, creo que, a ver, yo siempre lo planteo, la oposición va a ser responsable, pero va a ser una oposición, así como siempre se tuvieron críticas hacia lo que nosotros muchas veces propusimos, las cosas que estén bien las apoyaremos y las cosas que veamos que no estén como uno piensa o considera, las diremos. Uh-huh. Obviamente en el Consejo Deliberante va a ser algo más complicado porque la mayoría automática está por parte del oficialismo, ¿sí? En ese contexto nosotros tenemos 6 concejales, más 2 que realmente espero que poder trabajar en conjunto, al unísono, como es el Frente de Todos, incorporando los 2 de Unidad Ciudadana, sino bueno, quedarán como interbloque, pero el bloque mayoritario o la primer minoría, si se quiere, vamos a ser nosotros con el Frente de Todos. Tenemos muy buena relación en Nación y en Provincia, nadie escapa a esa realidad, vamos a tener una diputada nacional, a partir del 4 de diciembre que está jurando Jimena. Es porque Jimena López asumiría su banca por el corrimiento que se produce al partir del momento de que una de las diputadas va el Ejecutivo y pide licencia. 20 quedó ahí, ingresaron 19 en forma directa y quedó Jimena para el ingreso como primera suplente, así que el 4 en principio estaría jurando. Veremos después todo el armado político local. Seguramente que antes de fin de año vamos a hacer un brindis y vamos a trabajar con toda la gente que nos acompañó en la campaña, con todos los militantes, y empezaremos una nueva etapa fuera del gobierno municipal, pero una nueva etapa que integramos parte del gobierno nacional y del gobierno provincial. Así que me van a tener trabajando por Necochea. Y en cuanto a lo que es precisamente el Frente de Todos, ¿de qué manera continúa? Mirá, nosotros, luego de este que fue, no, de yo me seguí juntando con, sí, pero la verdad es que la alianza electoral terminó trascendiendo lo que era inicialmente algo electoral, y con mucha de la gente local, con muchas de las agrupaciones locales,
tengo y entablé una excelente relación como para poder pensar en un armado estratégico político. Y creo que eso es lo que estamos haciendo con la gente del Movimiento Evita, con toda la gente que trabaja alrededor y en conjunto con Alberto Franco, con todos los integrantes de la lista. Uh-huh. Creo que en el próximo tiempo se viene una reorganización del espacio. Obviamente que uno también no es hipócrita. Nosotros dejamos el gobierno con 30% de los votos. Uh-huh. Somos, más allá de haber perdido la elección, soy el intendente que se va de un gobierno con mayor porcentual de votos. Uh-huh. Es la primera vez que ocurre. Siempre los intendentes, viste, que intentan muchas veces seguir en el cargo, perpetuarse. Yo ya probé, ya estuve 4 años. La reelección, el vecino me dijo que no voy a volver a intentarlo, que se quede todo el mundo tranquilo. Sí voy a ser un dirigente y voy a apoyar a los jóvenes que quieran ser y que quieran integrar las listas. ¿Y existe la posibilidad de que ocupe un cargo en algún estamento del Estado? Veremos. El 11 de diciembre te puedo contestar esa pregunta. Hoy me encuentro abocado a terminar una transición lo más ordenada posible, entregarle el gobierno al doctor Rojas, darle o tratar de ayudarlo en abrir todas las puertas que sean necesarias, y a partir del 11 de diciembre veré cuál será el destino, no solamente de quien les habla, sino de toda la estructura política partidaria local. Creo que hay realmente lugares que representan el gobierno nacional y el gobierno provincial en el ámbito local, que me parece que bueno, vamos a esperar las definiciones por parte de los gobiernos. Estuviste primero en el Consejo Deliberante, ¿sí? Como miembro del bloque de Frente Renovador, luego has sido intendente. Has estado en relación con el Estado Municipal de dos estamentos, dos sí, espacios absoluto. Distintos, ¿no? Uno legislativo y el otro ejecutivo. ¿Se aprende a ser intendente? Se aprende con la gestión. Desde afuera, yo he sido uno de los críticos siempre, o sea, cuando me tocó estar afuera desconociendo la gestión, claro, siempre era uno de los de que hablaba, de nada que ver. A ser intendente. Nada que ver. Y es lo mismo de la banca de concejal a ser funcionario. Absolutamente nada que ver. Porque los trámites administrativos en el Consejo Deliberante no existen como tal. El trámite administrativo en el Consejo Deliberante es presentar un proyecto de ordenanza, discutir en la sala un proyecto, pero ahora, el Tribunal de Cuentas, el reglamento contable, la ley orgánica de las municipalidades se aprende en función. Y la función es para los secretarios, para los subsecretarios, para los directores y para el intendente, que tiene que tener en su cabeza todo el armado y la confianza para con los secretarios, porque, a ver, el secretario de Economía viene y te plantea cómo están las cosas, el secretario de Salud viene y te plantea cómo están las cosas, y en virtud de lo que te dice el secretario, lo que te transmite el secretario, es la decisión que vos tomás. ¿Por qué? Porque muchas veces podés llegar a analizar todo el panorama, y otras veces no está el tiempo físico para poder tomar decisiones. Pues la verdad, te encontrás con esa coyuntura. Cuando vos tenés muchas cosas en simultáneo, nada, dependés de la delegación que estás haciendo hacia tus secretarios. Y cuando los secretarios se equivocan, la decisión final, más allá de que no la tomó uno, es el responsable. Bien. Facundo López, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Personalmente quiero agradecerte que siempre te has mostrado predispuesto al diálogo. Nunca has preguntado ni siquiera cuáles van a ser las preguntas, jamás. Así que bueno, te agradecemos mucho y bueno, suerte en esta nueva etapa como funcionario, como dirigente político. Capaz que antes de fin de año tenemos noticias, pero la verdad es que yo le quiero agradecer al vecino, uh-huh. Al vecino que nos acompañó estos 4 años, indistintamente de si nos votó o nos acompañó o no con su voto. Creo que ha sido una relación de muchísimo respeto. Creo que con el periodismo hemos tenido una relación de muchísimo respeto, como vos bien decís, yo me he sentido cómodo. Uh-huh. Si hay algo que siempre me enseñó mi profesión, y mi forma de ser, es que hay que dar la cara en los momentos en los cuales las cosas están muy bien, en los momentos en los cuales las cosas están bien y en los momentos en los cuales están mal. Nunca me escondí ni lo voy a hacer. Me puedo haber equivocado y las equivocaciones que he tenido fueron sin la mala intención, ninguna mala intención. Simplemente no logramos los objetivos que teníamos para pensados o proyectados poder hacer. Me hago cargo de los errores que he tenido a nivel local y estoy seguro que desde el día de mañana, a partir del 10 de diciembre, desde el lugar que me toque ser un militante más, apoyaré al frente de todos, pero por sobre todas las cosas apoyaré para que Necochea salga adelante. Creo que dejamos un montón de cosas que hemos hecho en el camino, gente que pudo acceder a cloacas que no tenía, gente que accedió a una nueva red de agua potable que no tenía, gente que accedió al asfalto por las avenidas
que logramos asfaltar, gente que accedió al cordón cuneta, servicios, educación, todo lo que es los jardines maternales nuevos, la ampliación de los horarios, las escuelas, las carreras universitarias, todo el ámbito cultural, todo lo que es la dirección de políticas de género, en una sociedad en la cual en estos 4 años me tocaron vivir 2 momentos de mucha violencia, el femicidio del otro día, sí, y cuando vecino mató toda la familia. Nunca había pasado en Necochea. Y creo que desde la Dirección de Políticas de Género se ha avanzado como pocos distritos en la Argentina. Y me parece que eso son cosas muy positivas que me las llevo guardadas para mí, pero también para poder siempre hablar y poner en valor. Espero que la próxima gestión no solamente... Ya anticiparon que va a tener continuidad. Resalte. Tenucci anticipó que va a tener continuidad el área de... Política. Ojalá que... No, está bien, man, lo veo fantástico. Lo veo fantástico. Y ahí empieza a cerrar el organigrama y se van a dar cuenta que van a precisar los 44 funcionarios para poder tener todo. Es muy grande Necochea, es muy grande el municipio y son muchos los servicios que brinda el municipio, y sin funcionarios en las áreas claves es muy difícil poder manejar. La última pregunta. ¿Qué decisión o qué actitud no volverías a tomar o alguna medida equivocada que has tenido en tu gestión? No volvería a pagar con cheque de pago diferido. Definitivamente, cuando me llevaron el proyecto a principio de año de pagar los proveedores con cheque de pago diferido, y acepté, porque la verdad es que no, más allá de tener la decisión final, obviamente uno delega responsabilidades, no lo volvería a hacer. Y le recomiendo al próximo intendente no volverlo a hacer. Es un arma de doble filo en un distrito en el cual tiene muchos vaivenes de ingresos, en los cuales no tiene los ingresos certeramente confeccionados. Y siempre tenemos una mano, periodista. La otra es, ¿por qué decís que Necochea es particular o que tiene una problemática diferente? Y porque fíjate que Necochea y Mar del Plata son similares. Mar del Plata, la diferencia que tiene es que es la vidriera de la Argentina. Bueno, durante la temporada, hay una diferencia de habitantes, sí. Pero Mar del Plata ha recibido este año indiscriminadamente, no creo que menos de 5 o 6 ATNs para poder pagar sueldo. Necochea, como no estaba en el mismo esquema del gobierno nacional, no ha sido posible este año recibir un ATN. Y eso también condiciona, porque nosotros con un ATN de una masa salarial cerrás el año como corresponde. Más o menos siempre el déficit ronda alrededor de una masa salarial en el ámbito local. Lo que precisamos es siempre ayuda de la provincia o nación, o si queremos independizarnos de esa ayuda, precisamos que tributen diferentes actores. Facundo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y como siempre un placer. Así estuvo con nosotros Facundo López en esta última entrevista en El Ciudadano como intendente del distrito de Necochea. Hacemos una pausa y vamos a hablar de no solamente de fútbol, sino desde la visión de un necochense radicado en Marbella hace ya muchos años, pero que tuvo actividad aquí en nuestro medio. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Confederación General del Trabajo Regional Necochea, para formar una patria justa, libre y soberana. Colegio de Abogados de Necochea,
en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, soluciones agrícolas. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Juan está tranquilo. Su empleador ya lo registró como trabajador rural. Si no estás registrado o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Confederación General del Trabajo Regional Necochea, para formar una patria justa, libre y soberana. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, soluciones agrícolas. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Juan está tranquilo. Su empleador ya lo registró como trabajador rural. Si no estás registrado o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Muy bien, como le habíamos anticipado, estamos con alguien que ha vivido muchos años en Necochea. Es nacido en Bariloche, si no me equivoco, Lars. San Carlos de Bariloche. San Carlos de Bariloche, hijo de un guardaparques. De un guardaparques. Don Funes. Don Víctor H. Funes. Exactamente. Y madre de origen danés. Y madre de Ula danesa. Anse. Danesa. Danesa, nacida en Dinamarca. Hugo. Exactamente. Igual. Que dicho sea de paso, estuviste en un momento determinado, viviste en Dinamarca, estuviste un tiempito. No, en Dinamarca estuve. Fuiste un tiempo. Estuve, sí, un invierno en el año 84. Bueno, ya es invierno todo. Mucho frío. Sí, sí. Mucho frío y muy bonito. Pero mucho, no es para mí.
es el frío, por eso me fui de Bariloche. Y efectivamente, claro. Y en Necochea estuviste muchos años. Y en Necochea estuve con el Galpón 14 años. Bien. El Galpón, que era un espacio donde se alquilaba. El Galpón era un. Fue el primer campo preparado específicamente para jugar al fútbol 5. Claro. Que yo lo ideé, en mi imaginación lo tuve desde mucho antes para hacer acá, porque veía que a la noche hacía mucho frío y no había mucha luz, así que tuve esa idea y bueno, la llevé a cabo. Y prendió. Uh-huh. Prendió. Hoy es algo que está más común por allí, ¿no? No, ahora, hoy he recorrido Necochea en estos días y realmente hay muchísimas canchitas. Así, fue un poco el precursor el vicio, de aquello. Sí, sí. Y bueno, ¿siempre te gustó en particular el fútbol? Y siempre. ¿Jugaste? Jugué, siempre el fútbol, siempre. Seguimos en eso. ¿Y cómo se dio el hecho de que en un momento determinado decidiste, bueno, me voy de Necochea y me voy a España, Europa? Porque cuando me fui la primera vez en el año 80 e hicimos un rally por Europa. Uh-huh. Rally no de vacaciones, sino trabajando, pero disfrutando, éramos jóvenes, 20 años, y fui conociendo muchos lugares. Para no hacerla larga, tuvimos 10 años, 8, no me recuerdo bien, nos volvimos acá a Argentina porque empezaron a nacer nuestros hijos. Y cuando, bueno, explotó todo acá, decidimos volver y ya habíamos conocido varios lugares y elegimos otra vez Marbella, que es un lugar donde tenés 10 meses de calor, no hace mucho frío, es un lugar cerca del mar, sí. No siempre el mar tenemos que tenerlo cerca, es amable, agradable para vivir. Y bueno, en Andalucía hay un poquito de salerito, tenés África ahí nomás, Marruecos, desde donde nosotros vivimos, vemos cuando no hay mucha niebla. Niebla, ves la costa. Ves África, ves. Tiene un folclore bastante bonito. Claro. Es bonito. Y el hecho de creaste allá una escuela, puede decirse escuela o academia de fútbol. Sí. Que se llama El Oso. Sí, pero previamente había hecho otra. Uh-huh. Había otro club. Tuve una experiencia desagradable, por llamarla de alguna manera, y bueno, y lo dejé y creé otro, que este ahora sí definitivo, el Oso Club de Fútbol, que hace 10 años, tiene 10 años de antigüedad, donde tengo chicos de 5 años a 18, más no quiero. ¿Y bueno, competimos en la Federación Andaluza de Fútbol, después paralelamente tenemos una academia, los chicos que no compiten. Tenemos las dos facciones, digamos, sí. Uno que compite y otros que lo hacen más recreativamente. Pero hay una liga local en Marbella que está muy bien gestionada. Ajá. Donde los chiquititos que todavía necesitan un poquito más de training, puedan divertirse jugando a la pelota, al fútbol. Y ahí estamos viendo fotos tuyas con los chicos. Jolín, pero con esos pelos me pusieron. Y además, bueno, en ese caso. Hay mejores fotos. Son las que encontramos. Sí. Y los chicos, ¿hay diferencia entre un chico argentino, un chico que vive en Marbella, para ir a jugar al fútbol? Los chicos son todos iguales, en todos lados del mundo. Pero lo que pasa es que acá en Argentina hay una genética especial. Uh-huh. Hay una pasión diferente. El tema del fútbol infantil, del fútbol base, es que ahora los chicos tienen demasiadas actividades. Uh-huh. Ahora están atosigados con actividades extraescolares. Sí, claro, sí, sí. Entonces, nosotros antes teníamos más tiempo de ir al potrero. Vos y yo, sí. Que nos conocemos desde que nacimos, sí. Estábamos 8 horas con la pelota en los pies, todos los días. Salíamos del colegio y íbamos a salir. Exactamente. Uh-huh. Y ahora están apabullados con tantas cosas y apenas tienen tiempo para practicar el deporte. Y el deporte, el fútbol, no sé dónde lo leí esto, el ser humano necesita 20.000 repeticiones de cada gesto técnico. Uh-huh. O sea, para más o menos lograr una buena. Para lograr las habilidades. Por lo tanto, los chicos ahora practican 3 horas. A la semana. Claro, mucho, muchísimo. Entonces menos. Cuesta un poquito más. Cuesta más, claro. Sí. Y allí hemos visto a través de fotografías que, bueno,
han concurrido figuras del fútbol internacional, sí. Aquellos de, por ejemplo, hemos retirado, ¿vos tenés algún tipo de relación con Claudio Caniggia? Sí, 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 es un gran amigo mío, un grandísimo amigo de muchos años, sí. Claro, hemos visto que está, también incluso ha estado Diego Maradona en su momento. Bueno, en realidad hay otro lugar que se llama Marbella Football Center, estoy con, aquel es Escobillón. Que jugó en Boca, era un delantero. No, Scobby Jones, el que juega, el americano, el de Estados Unidos. Ah, no, no, pensé, me estaba confundido. No, Barijo, decía vos, no. Claro. Ahí estamos en Marruecos. Y Claudio Caniggia. Ahí estamos en Marruecos, que vamos siempre, hemos ido 2 años en esta época. Bien. Donde van, ¿qué te puedo decir? Los mejores viejos. Claro, sí, sí. Wea, Rivaldo, Ronaldinho, Maradona. Y ahí está, Ayala, Saviola, bueno, esa foto sí. Con Diego foto. y con eso Caniggia. Fue un día que fue a Marbella y bueno, jugamos al fútbol, estuvimos en su habitación mirando un partido de Martín del Potro, le gusta mucho el tenis a Diego. Ajá. Y ahí es el predio donde van muchos equipos, van 280 equipos por año a hacer pretemporada de elite. Ajá. ¿Entendés? Es un lugar que yo trabajé y sigo colaborando, Marbella Football Center se llama, sí. Donde se preparan los stage que le dicen allá, van 15, 10 días cada uno de los equipos, y bueno, se preparan para Liverpool, estas 2 veces que salió campeón de la Champions, fui ahí a hacer el pequeño stage de 10, claro, sí. 10 días. Ahí tenemos con Messi. Ahí estoy también con Lionel, sí, fuimos con jugando un partido con Málaga, en el Málaga. Uh-huh. Era chiquito todavía, era enano, un monstruo, un maestro, un fenómeno, humildad maravillosa. Y qué te voy a decir de la bestia esta, que recién acabó el partido, hizo lo que quiso otra vez, a los 32 años. Sí, exactamente. Y también, bueno, en un momento que es, por ejemplo, en otra fotografía me gusta, estaba Fabio Capello, que fue un técnico. Con Fabio, claro. Que es un entrenador que ya dejó como entrenador. Fabio Capello siempre visita, porque tiene una casa en Marbella. Ah. Aquel es el, ahora no me voy a acordar, el entrenador de, tampoco me voy a acordar, del Birmingham en esa época. Ese jugaba de central en el Manchester United. Está Caniggia ahí también. Está Claudio, sí. Sí. Y Capello va muchas veces porque tiene una casa en Marbella. Ajá. Y ese lugar está cerca y siempre va a ver los equipos entrenar. Claro. Así que es una relación bastante continua. ¿Y cómo es? Ahí está Capello, ¿ves? Ahí está Fabio, sí. Fabio Aldana, el que está allá es Aldana, jugó en el Depor, en el Madrid. Bien. ¿Y cómo es tu relación con los chicos? ¿Tiene que haber cierta actitud paternalista? Yo sí. ¿Se necesita disciplina? ¿Se necesita afecto? ¿Qué necesita un chico que va a una academia de fútbol? Yo hablo por mi experiencia, no me gusta dar clases. Exacto, en este tipo no, de cosas. No, referimos a tu yo caso. Yo considero para... que primero para ser profesor de fútbol, de chicos, tenés que ser padre, primero. Bien. Tenés que tener ese feeling, ese sentimiento, para que puedas ver a todos, en cierta manera, como a tus como hijos. Como fueran tus hijos. Para no herir susceptibilidades, para ser políticamente correcto en ese aspecto, porque todos los chicos son diferentes. Claro. Todos reaccionan de diferente manera. Entonces, es bastante difícil, complicado, pero si tenés una experiencia como papá, te favorece bastante ese trabajo. En Marbella, ¿los padres son exitistas con los chicos? En todos lados. Acá hay un problema, en Argentina acá, particularmente. En Italia, en España, en Rusia. Que los padres parece que quieren canalizar su... Quieren ser lo que no fueron ellos, en algunos casos, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Exactamente, en todos lados. En todos lados del mundo. Ahí también. Sí, es un gran... no problema, pero es un objetivo a lograr a enseñar a los padres a que esto es un juego, claro, porque... que no puede morir. Y nosotros como herramienta utilizamos las palabras con los padres. Claro. Y a veces el fútbol es muy pasional y por lo tanto los oídos se cierran. ¿Entendés? Entonces, bastante complicado. O sea que en esa no les diferenciamos los argentinos de los españoles. No. Quizás, sí, no, para nada, pero no los españoles, no solamente los españoles. No, en yo el tengo mundo, un club que hay 36 nacionalidades. Claro. Ah. ¿Entendés? 36 nacionalidades. Uh-huh. Es, y muy cosmopolita. Y
y hay diferentes tipos de niveles de quiero decirte que siempre el padre ve a su hijo, sí, no ve el todo, el conjunto, el conjunto. Ve lo suyo. Sí, sí. ¿Entendés? Y uno tiene que ver el todo. Bien. Y allí, bueno, seguramente has comenzado de una manera, ha ido creciendo la academia, vemos que tenés un cuerpo de entrenadores, ¿no? Sí, no estás vos solo. Sí, sí, no, tengo mis dos hijos, tengo a Sacha y a Sigi, que están... Ellos están forman parte del club, claro. Forman parte dirigencial y como entrenadores, que son muy buenos los dos, bien. Muy buenos. Y después tengo 5 entrenadores más, muy buenos, o sea, muy cálidos, de la disciplina. Claro, por eso te preguntaba el hecho de un chico que a veces, bueno, algunos, porque de hecho vos también lo decías, hay chicos que son distintos, algunos necesitan por allí un cierto rigor que para aplicar ese mismo rigor con otro es contraproducente. Tenés que hacer un estudio. Y otros que por ahí necesitan más el afecto, una palmada en el hombro, y otros no tanto, ¿no? Seguramente. Sí, exactamente. Como vos lo decís. Creo que te voy a contratar como entrenador. No, yo porque he jugado al fútbol y he visto, pero no porque tenga experiencia ni conocimiento, ¿no? Pero lo he visto, o sea, de compañeros. Pero el fútbol es como todo en la vida. Es así, ¿viste? Todos somos diferentes, todos reaccionamos diferentes. Y para un argentino, como en tu caso, que bueno, te fuiste con tu familia, sí. ¿Es difícil la vida en Marbella, por ejemplo? La vida es difícil en todos lados. El desarraigo es difícil, es muy difícil porque uno aprende a vivir un poco en soledad cuando se va. Yo vine acá a Necochea y estos 5 días no termino de tener la piel de gallina, encontrándome con el amor que hay, que recibo. Me paro en una esquina a propósito porque sé que van a pasar todos. Claro. Y bueno, y eso allá no lo tenés allá, obviamente, porque uno... No es del lugar. No por eso, pues ya tengo 18 años en el lugar, claro, me pasa, pero bueno, me ven siempre. Claro. Yo creo que si me vengo acá, estoy 18 años y vuelvo... Tampoco todos los días te van a estar... Si me vuelvo a Marbella, también recibiría el mismo, porque uno siempre es el mismo. Claro. Siempre es el mismo en todos lados. Uno no es que acá uno es de una forma y uno por eso mismo. Cuando uno es de una forma, llega a otro lugar donde las formas son diferentes, por ahí te encontrás con que si yo te digo algo, no lo vas a tomar como si lo tomás vos a vos. Claro. Porque es diferente idiosincrasia. Pero a pesar de que, bueno, que los argentinos venimos mucho de los españoles y además se habla el mismo idioma, a pesar de eso hay diferencias culturales, podríamos decir. Diferencias culturales, de historia, pero el español es muy, ya está muy habituado a nosotros, ya nos hacen chistes de argentinos a nosotros, así que es muy divertido. El español es fantástico, el andaluz es maravilloso. Es un país realmente que yo debo agradecer que me haya atendido tan bien, que me haya dado tantas oportunidades. ¿Qué te puedo decir? Estoy contento en Marbella, estoy contento porque costó muchísimo, no voy a darlo por... Costó muchísimo, me cuesta muchísimo, no es que yo vengo acá a entender... Así que, bueno, me ha sido fácil triunfar... Tampoco he triunfado, tampoco la clavé al ángulo. Claro. Sigo trabajando todos los días, y esperando algún día, sí, clavarlo al ángulo. Eso claro. Sí, siempre voy a tirar siempre a ver si la clavo. Exacto. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el contacto diario con los chicos, ¿es algo que se va aprendiendo también el hecho de tratarlos? Y todos los días, como me hablaba con él, ¿cómo se llama? Con Fernando Limbato. Con Fernando Limbato, que le pregunté apenas después de habernos visto por tanto tiempo, yo sé que es un excelente músico, y le dije en Sorna, sí, aprendió a tocar la guitarra. Claro, bueno, y él me contestó, sigo aprendiendo. Y eso, yo también todos los días sigo aprendiendo. Y precisamente, bueno, hablábamos con Fernando Limbato, que está detrás de cámara operando en este momento, que aparte de eso es músico. Y vos también, yo pensaba que ya era algo, un pasatiempo que lo habías dejado, pero te escuchaba incluso a través de videos con la armónica. Sí. También con la música. Uno es lo que es. Por eso es lo que te decía, uno es lo que es. Ajá. No es que va a cambiar. Uno es la esencia, es fútbol y rock and roll. Claro, no, pero por ahí a veces mi forma de vivir. Algunas pasiones por ahí son pasajeras o cambiantes. No. Sí, armé una banda con los chicos, con Sacha y Sigi, mis hijos.
Que también, claro, pero la música. Que yo veía que tocaban y cantaban bien. Y armen una banda, le digo. Armen una banda ustedes. Claro. Y no, que no, que no. Entonces la armé yo. La armé yo. ¿Con ellos? No, sí. Armé. Primero encontré el bajista, después un guitarrista maravilloso. Ajá. El bajista también, extraordinario. Y ahí armamos la banda, empezamos a ensayar, horrible al principio, horrible, espantoso. Claro. Pero, viste, con la constancia, como todo, todo es un esfuerzo. Y logramos, empezamos, un día nos invitaron a tocar en una montaña, tocamos, sonamos muy bonito, y empezamos a tocar, y bueno, ya tenemos fecha, tocamos todos los meses, un par de veces. Ah, mirá, no. Sí, sí. Así que. Sí, sí. No increíble, pero como hobby, ¿no? Claro, sí, como sí, hobby. Sí, sí, no es que viven de como eso. Hobby. Que... Nos llamamos de Changos Band. De Changos Band. ¿Vos te acordás cuando yo llegué de Bariloche me decía sí, Chango? Sí, Chango, exactamente, ¿ves? Sí, sí. Bueno, yo era el Chango Fune. Exacto. Acá me cambiaste el nombre vos, me parece. No, me Lars. No, esos fueron tus padres. Sí. Así que, bien, entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con estos días, que un poco lo anticipaba, ¿no? De volver a negociar, digamos, ¿cómo ha sido este reencuentro con la ciudad? Terrible. Es un cúmulo de. Esta palabra la usé ya tres veces ya. Ajá. El cúmulo, un cúmulo de emociones. Ajá. Increíble, increíble. El otro día fui a. Me encontré con todos los chicos del fútbol. ¿Qué querés que te diga? La gente que no del fútbol. Y que es inexplicable, no lo puedo transmitir. Todavía mira que estuve pensando, claro. ¿Cómo puedo expresar cuáles son las sensaciones? Claro. Porque bueno, uno está establecido, 18 años, uno dice, bueno, estoy establecido en San Marbella, sí. Pero evidentemente seguramente siempre decís de dónde sos, cuando te preguntan de dónde sos, ¿qué decís? Sí, digo que siempre que soy de Bariloche, porque si no se me enoja la gente de allá, pero viví muchos años y me crié en Necochea también. Venía. Ah. Bariloche y Necochea, en mi corazón. Una preguntita que justo ahí me acotan. Fútbol femenino. Sí. También está teniendo auge. Sí, hicimos 3 años, estuvimos compitiendo en la Liga Malagueña con un equipo. Está empezando. Hay un auge bastante importante y hay que darle mucha importancia al fútbol femenino. Tengo mi sobrina, ¿qué? Que está jugando acá al fútbol y la he visto jugar y juega muy bien. Uh-huh. Lola de la Vega, espectacular. Uh-huh. La he visto jugar al pase con interior, dominio de balón. Y está muy entusiasmada. Hoy se compró unos botines, unas botas. Por internet, porque le gustaba. Quiere decir que. Acá también está aprendiendo. Está, bueno, de hecho, la AFA está apoyando, ahora en Necochea también. Sí. Y allá también es algo que es incipiente. Pero sí. va creciendo. Sí, sí. Ajá. Es muy bonito eso porque las chicas se divierten. ¿Entendés? Claro. Antes, hacer un deporte era complicado para las chicas. Y ahora tienen. Vos sabés lo que es el fútbol para nosotros. Nos juntamos 10 monos y ya no necesitamos más nada. No. Y bueno, las chicas le está pasando eso. Eso es lo que me gusta. Ajá. Que se van, diviertan. Y aparte hacen ejercicio y saludable. Uh-huh. Y es lúdico. Claro, sí, sí. Eso es lo que tiene el fútbol, un deporte colectivo que tiene el hecho de te relaciona. Un juego. Sí. Va más allá de patear una pelota, ¿no? Y correr detrás de la misma. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Y vos seguís jugando de vez en cuando jugando? Sigo, mira. Mi amigo Daniel Sansolini me invitó el otro día a jugar. Está detrás de cámara observando. Está detrás de cámara. Que también, me invitó el otro día a jugar un fulbito 5 y la verdad que nos divertimos. Y el sábado también tenemos un partidillo bastante importante. ¿Acá? ¿Sería internacional el partido o no? Ajá. Gente de Buenos Aires, jugamos contra gente de fútbol 11, así que. Ah, ya de 11, sí, ¿no? De 11. No de fútbol sí, de salón. Vamos a pasar la mitad de la cancha nunca, pero. Pero bueno, pero, habrá que intentarlo, Lars. Sí, por supuesto. Bien. Así que bueno, un placer haberte tenido, seguimos a través de las redes sociales, el contacto, y bueno, que tengas mucha suerte, que siga creciendo el oso y que precisamente sigas con esta actividad y haciendo que el fútbol sea también una forma de aprendizaje, el fútbol que es un deporte colectivo, hace que contribuye a la sociabilización de los más chicos. Sí, qué buenas palabras, Huguito, qué buenas palabras. Maravilloso. Bueno. Muchas gracias. No, gracias. Muchísimas un gracias. Placer. Gracias, Lars.
Allí estuvimos con Las Funes en su regreso transitorio a Necochea. Se está reencontrando con amigos, con aquellos que ha compartido la música, el fútbol y cosas de la vida también. Así que de esta manera nos estamos despidiendo, nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21 aquí en la pantalla de TSN y también en nuestra página web www.tsnnecochea.com.ar. Chao, hasta el miércoles.